Este nuevo avión de la flota de Avianca cuenta con motores ecoeficientes, de allí sus siglas NEO, New Engine Option en inglés. Dichos motores permiten una eficiencia en el consumo de combustible de hasta 15% y una disminución de sus índices de contaminación acústica y ambiental al generar 50% menos de ruido y una reducción en la emisión de gases cerca de 5.000 toneladas de CO2 al año. Avianca, de hecho, es la primera aerolínea en operar un 320 NEO en Centroamérica. El NIO tiene unos motores ecoeficientes, consume menos combustible, además genera un 50% menos de ruido. Y tienen también unos charlets en sus alas que permiten también menos combustible, consumir menos combustible y además permiten más alcance. El NEO está llegando 500 millas más lejos en rango que de lo que lo hace un CEO. Para nosotros, al llegar al Juan Santa María, pues ayuda a reducir la huella de carbono que produce el aeropuerto y muchas de las actividades humanas. Por eso, bueno, seres humanos conscientes se han propuesto disminuir la huella de carbono. Y es algo importante, es un primer paso. Airbus y Avianca han configurado el A320 NEO con 153 sillas, 12 en clase ejecutiva y 141 en clase económica. En la clase ejecutiva, además de ofrecer mayor espacio entre las sillas con más de 40 pulgadas de espacio, se brinda una de las mejores soluciones ergonómicas en el mercado por su composición y diseño. El avión cuenta con un renovado sistema de entretenimiento a bordo que facilita la navegación a través de pantallas individuales y que viene acompañado de un puerto USB para que los viajeros conecten sus dispositivos. Bueno, estamos muy contentos y muy emocionados de traer la última generación de aviones a Costa Rica con bandera costarricense y tripulado pues solamente por talento humano costarricense, para seguir conectando a Costa Rica con el mundo y al mundo con Costa Rica. Nos traen la noticia de que van a aumentar las operaciones a Estados Unidos, que es nuestro principal mercado. Están hablando de más vuelos a Chicago, a Boston y a New Jersey, lo mismo que más vuelos a Centroamérica. Este avión es el tercero de un paquete de aeronaves con tecnología NEO que llegarán a Centroamérica a lo largo de 2018. Los primeros dos aviones están asignados en las rutas hacia Norteamérica inicialmente desde el Aeropuerto Internacional de San Salvador en El Salvador. Este tercer avión estará operando inicialmente la ruta Costa Rica-Toronto vía El Salvador y posteriormente se incorporará al servicio de las rutas hacia los Estados Unidos.